Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Y desde luego, eh, noticia en los, en los medios de comunicación en estos días, lo han sido eh, las enfermedades que afectan, que han sido detectadas. El Newcastle, eh, son dos virus. El Newcastle. Y el H5N no sé cuánto. Son dos tipos de gripe. Gripe que les da a las aves. Por eso le llaman gripe aviar. Aviar de ave. Y desde luego alguna gente pues mal informada, mal informada, pues ha eh, emitido. Opiniones sobre temas de los que no conoce, porque estamos hablando de temas eh, relacionados con la vida de estos animales, de las aves, de las aves. Eh, en el caso de la República Dominicana, pues estas son, estos son virus que han estado aquí pues, por décadas, desde décadas, es decir, son endémicos, viven aquí ya residentes están permanentemente aquí y desde luego los productores de aves que no quieren que sus eh, gallinas, sus pollos se enfermen, sus gallos también, porque esto les da a las aves, que se sepa, ¿no? Que sepa bien. Pues lo que tienen que hacer es vacunar a tiempo a sus animales. Todos los animales son vacunados, salvo... Los tiempos de Cuca y Rosetán, como dice la gente, cuando aquello pues, no era conocido, no era común y tampoco la producción avícola era una producción industrial. Tan pronto pasamos a la producción industrial, pues eh, se hace un protocolo, se hace un protocolo de vacunas, como se sigue con todos los seres humanos. Los niños, desde que nacen, pues hay que al, al momento de nacer, pues se le suministran una serie de vacunas a los dos meses, a los tres meses, a los cinco o los seis meses le tocan otro set de vacunas y después vienen los refuerzos de las vacunas a los ocho, a los nueve meses, al año, etcétera, etcétera. Y hay todo un protocolo de vacunas que de no seguirse con los seres humanos ocurre lo mismo que ocurre con los pollos, con las gallinas, con las aves, en sentido general. Si no se sigue ese protocolo de vacuna, pues entonces tendremos brotes de gripe aviar. Newcastle eh, o, o, la, o, la, o la otra, las dos que, cuyos eh, brotes se han encontrado en dos, tres partes, cuatro partes, cuatro lugares del país. Eh, Bien, se trata de brotes limitados, han informado las autoridades. Alrededor, primero han sido sacrificados los miles de pollos que han sido afectados. Estamos hablando de alrededor de 100.000 pollos en un lado, ciento y tantos miles de pollos, sacrificados e inmediatamente se establece la cuarentena, es decir, se aísla el lugar donde se aparezca el brote. Queda aislado eh, con un cordón, eh, un cordón sanitario, se establece. Cordón sanitario y desde luego ahí no entra ni sale nada. No entra ni sale nada. ¿Para qué? Ningún pollo, ningún huevo, ninguna nada de ahí se aísla esto, se queda el virus ahí, donde tiene que quedarse hasta que. Eh, se controla el brote y desaparece en ese lugar. Siempre que no se siga el protocolo de vacunas, pues tendremos brotes de esta naturaleza. Es decir, los responsables del brote, por lo tanto, son los mismos dueños. Son los mismos dueños de esas granjas, pequeñas o grandes o medianas, las que sean, pero son ellos los que se descuidaron. No aplicaron las vacunas a tiempo y en esos lugares, pues tenemos. Eh, pero estamos hablando de que son brotes muy mínimos, muy controlados. Sí, ahí vemos en la gráfica cómo se eh, vacuna a los pollitos desde chiquiticos eh, para evitar precisamente no solamente esta, sino cualquier otra enfermedad. Repito, lo mismo se hace con el ser humano, contra la poliomielitis, contra. Eh, todo, contra todo se vacuna a los seres humanos cuando nacen. Desde que nace y se sigue un protocolo de vacunas que a quien no se lo pongan, pues ya sabe, el sarampión, la tuberculosis, la esto, la otro, o sea, en fin. Todos nosotros recibimos vacunas igual que a estas aves. Las aves que nosotros consumimos son aves eh, que cumplen con todos los protocolos, con todos los estándares internacionales, con todas las exigencias internacionales, no solamente las nacionales, sino también las internacionales. Las internacionales. Y por lo tanto, como ha dicho Proconsumidor, como ha dicho Proconsumidor, es eh, nuestra producción avícola, nuestra producción de pollos y huevos, es absolutamente segura. Es absolutamente confiable y lo que ha pasado ahora, pues eh, es lo mismo que ha pasado en otros momentos. Se ha seguido, se han seguido los procedimientos y con esto no hay absolutamente ningún problema. Ningún problema. Podemos comernos nuestro pollo y nuestro huevo sin, eh, sin ningún temor. No debe haber ningún temor absolutamente, porque además... Este es un negocio controlado internacionalmente. De una vez se acude a los organismos internacionales para que ellos mismos, la Organización Internacional de la Salud Animal, como se llama, Organización Mundial de Salud Animal, ha estado aquí, ha hecho los estudios que hay que hacer y esa misma Organización Mundial de Salud Animal ha certificado que los brotes de gripe avial, de moquillo, como usted le llamaba cuando estábamos muchachos, ¿eh? cuando estábamos chiquitos, aquí se le llamaba moquillo a eso. Y usted veía los pollos con su moquillo por ahí, porque no había un control como el que hay ahora. Antes era, era común ver en los patios eh, los pollos con, con, esta, eh, con esta afección. Hoy ya ha desaparecido prácticamente el ave de corral como la teníamos antes, esa producción doméstica, pues ya hoy no se ve esto, lo que hay es producción industrial, fundamentalmente industrial de pollo y de huevo, y bueno, todo esto pues se mantiene bajo un estricto control y bajo una estricta supervisión de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, esa que usted ve ahí en, en pantalla, ya a sus autoridades, sus científicos han estado aquí eh, certificando que hay control del brote que se ha presentado, ahí en Moca, en Espaillá, en donde, en, creo que en Peravia también sí se presentó un, un brote, eh, en, en una granja también, es decir, son tres o cuatro las granjas que han sido identificada, donde se ha identificado esto, no ha pasado de ahí, no ha pasado cosa mayor. Y tal como lo certifican las autoridades dominicanas, además, además se está siguiendo un programa, un programa para reabastecer de, de, polluelos, de pollitos, de polluelos eh, a los productores que han sido afectados por el problema y además para a darles asistencia por parte del Banco Agrícola, por, a, a los que tenían préstamos, por parte del Ministerio de Agricultura y de la Organización de Sanidad Animal, aquellas, aquellos lugares en los cuales se presentaron los brotes. Hay control estricto, hay co el cordón sanitario, se estableció la cuarentena y por lo tanto eh, lo que ha ocurrido pues, eh, no afecta a la industria nacional del pollo y de huevos, sino a espacios muy limitados, muy pequeños, los cuales han sido eh, identificados debidamente y además de eso, tratados debidamente. Y están en la cuarentena, en la cuarentena necesaria que se establece en estos casos. De modo que no hay nada que temer. Podemos seguir consumiendo nuestros pollos y nuestros huevos, que dicho sea de paso es una de las industrias más importantes de la República Dominicana, eh, porque estamos hablando de una producción de 15 millones de unidades de huevos eh, diarios, eso no es cualquier cosa. Y mensualmente estamos hablando de una producción que supera los 20 millones de pollos. En la República Dominicana, 20, 24 millones de pollos mensualmente eh, que consumimos, que producimos y consumimos y exportamos los dominicanos. Eh, de manera que estamos hablando de una de, de las fuentes de trabajo y de alimentación del pueblo dominicano. Dicho esto, pues eh, debemos confiar en nuestras autoridades y en las autoridades internacionales. Que han estado aquí dando seguimiento a esto. La Organización Mundial de la Sanidad Animal, eh, como ya nos ha informado el Ministerio de Agricultura y nos ha informado eh, la Dirección Nacional eh, de Apoyo al Consumidor, Proconsumidor. Sí, señor.